Zócalo Piedras Negras presenta. Festejo de PT termina en zafarrancho en Musquis. Expulsarán del debate a quien eche porras, pasarán invitados tres filtros. Cimas considera que no enfrentará problemas de abasto de agua en canícula. Municipio tiene cartera, más empresas y comercios interesados en invertir en Piedras Negras. Protección Civil apuesta por la prevención, equipos siempre son necesarios. Policía Federal Ministerial investiga droga decomisada en Santa Catarina. Esto y mucho más en Telezócalo Vespertino. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrala en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. Dos de la tarde con dos minutos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Telezócalo Vespertino. Antes de continuar con toda la información, veamos el pronóstico del tiempo. El día de hoy tendremos la máxima de 28 grados, cielo completamente soleado y despejado. Se esperan ráfagas de viento que puedan alcanzar los 50 kilómetros por hora del noroeste, así que tome usted sus precauciones. Por la noche se puede esperar la mínima de 12 grados, que el cielo se encuentre despejado y ráfagas de viento que puedan disminuir a 20 kilómetros por hora. Además, ya en estos momentos nos encontramos a 28% de humedad, ráfagas de viento que alcanzan los 22 kilómetros por hora del noroeste y la temperatura actual en los 24 grados centígrados. El día de hoy no se presenta actividad de lluvia, así que si usted tiene alguna actividad al aire libre, lo podrá realizar con completa confianza, solo tome algo de precaución con las ráfagas de viento. Para mañana se espera que continúe el cielo completamente soleado, la máxima los 33, la mínima los 17 grados, ráfagas de viento que pueden alcanzar los 55 kilómetros por hora, el lunes completamente soleado también, máxima de 35, la mínima los 19, ráfagas de viento que puedan alcanzar los 45 kilómetros por hora. Para el martes, cielo completamente nublado, máxima de 29, la mínima los 19, ráfagas de viento que pueden ir a 35 kilómetros por hora. Miércoles y jueves, cielo completamente nublado, miércoles máxima de 29, la mínima los 21, 20% de probabilidad de lluvia, al igual que jueves, 20% también de probabilidad de lluvia, máxima de 33 y la mínima en los 22 grados centígrados. Para Acuña y Jiménez, cielo completamente soleado y despejado, la máxima puede variar entre los 29 y los 30 grados y la mínima entre los 2 y los 13 grados centígrados. Cinco Manantiales y Sabina, cielo completamente soleado también, máxima que puede ir entre los 29 y los 30 y la mínima entre los 13 y los 14 grados centígrados sin presentar actividad de lluvia. En Estados Unidos, San Antonio, cielo completamente soleado, despejado, además de caliente, máxima de 78 y la mínima de los 53 Fahrenheit. Uvalde soleado, máxima de 81, la mínima de los 50 Fahrenheit. Y finalmente, Carrizo Springs, cielo completamente soleado, máxima de 83 y la mínima en los 53 Fahrenheit, sin presentar actividad de lluvia hasta estos momentos. Recuerde que esta misma información usted la podrá encontrar en nuestra página de Facebook, Programas Super Channel 12, así como en nuestra página de internet, www.superchannel12.com. Mi nombre es Janet Magadán, gracias por haberme acompañado y yo lo invito a que siga con nosotros en Telezócalo Vespertino. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrala en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza.
Son las 2 de la tarde con 5 minutos y les informamos cómo están a esta hora de la tarde los puentes internacionales. Con estas imágenes que nos proporcionan las cámaras móviles de Super Channel 12, les informamos que está lleno el puente número 1. Sea paciente si ya se desplaza hacia Eagle Pass por esta vía de comunicación. Veamos ahora la imagen del puente internacional número 2. Con estas imágenes de Super Channel 12, les informamos que de igual modo hay fila de caseta a caseta, ambos cruces internacionales están llenos. En el tipo de cambio, les informamos que en este sábado 29 de abril se adquiere a la compra en 17 pesos con 20 centavos y se vende en 18 pesos con 30 centavos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la edición vespertina de Telezócalo. Los invitamos a estar muy bien informados en estos siguientes minutos y justo en este momento ya nos enlazamos vía telefónica con Armando Valdés Martínez, su reporte policiaco en esta tarde. Muy buenas tardes, Armando, adelante con su información. Buenas tardes, audiencia de Radio Zócalo y Telezócalo Vespertino, para darles a conocer que la Fiscalía General de Justicia lleva a cabo las investigaciones en torno a los robos cometidos con violencia que se han registrado en la ciudad, de los cuales son 8, y de acuerdo a la información que se dio a conocer por parte del delegado de la Fiscalía General de Justicia en la Región Norte 1, este tipo de robos se ha cometido en la ciudad y algunos de ellos ya se encuentran siendo investigados y ubicados los probables partícipes de estos hechos. Solamente falta por complementar algunos mandamientos judiciales. En otra información también se debe conocer que la Fiscalía General de la República lleva a cabo una investigación en Piedras Negras luego del decomiso en una paquetería de Nuevo León, donde se encontró diversas drogas, así como otros objetos que iban con destino a Piedras Negras, mismos que fueron decomisados, y ya la Fiscalía General de la República lleva a cabo las indagaciones correspondientes en este caso. Por último, aquí en la ciudad de Piedras Negras se llevan a cabo 3 homicidios que han registrado en lo que va del año, a diferencia del año pasado que fueron que 13 y 14 personas fallecieron. En este año van 3 homicidios, de los cuales 4 personas han perdido la vida, mismos que ya se encuentran todos detenidos. Pues aquí, si no hay audiencia, la información policíaca más importante genera al momento. Muchas gracias a Armando Valdés por su información. Muy buenas tardes, Armando. Son las 2 de la tarde con 7 minutos. Al término de este reporte policiaco de Armando Valdés, hacía referencia al número de homicidios que se han registrado en lo que va de este 2023. Y justo la siguiente información es una declaración de Hermelo Castillón Martínez, José Hermelo Castillón Martínez, secretario del Ayuntamiento. Y él justamente habla sobre los resultados más recientes de la reunión de seguridad que se realiza cada semana entre las diferentes corporaciones. Y justo ahí se desprendió que ha bajado de una manera sustancial el número de homicidios registrados en lo que va de este 2023, en contraste con el mismo periodo de 2022. Se ha reducido, o al menos se han registrado la mitad de los homicidios que se registraron el año pasado, homicidios dolosos, además de que la cantidad de robos que se cometen diariamente en la ciudad se mantienen en 1.3%. La incidencia delictiva en esta semana registra el mismo comportamiento de los últimos meses, en donde las delegaciones 8 y 6 de Piedras Negras concentran la mayor parte de los delitos cometidos, según la reunión semanal de seguridad. Se trata del área que comprende colonias como La Bravo, Ramón Bravo, Croc y otras contiguas, así como en la zona del fraccionamiento Coros, Año 2000, Villarreal y Aledañas, según lo estableció José Hermelo Castillón Martínez. El secretario del ayuntamiento aseveró que, sin descuidar otras partes de la ciudad, son esos los puntos en los que se está con mayor atención, a través de operativos y vigilancia, para tratar de reducir la tendencia de delitos. Añadió que, en comparación con el mismo periodo de tiempo del año pasado, la cifra de homicidios dolosos está un 50% abajo, mientras que la incidencia de robos en sus distintas modalidades se mantiene en 1.3 diarios. Sobre los 2 homicidios ocurridos en días recientes en Piedras Negras, Castillón Martínez admitió que, si bien son lamentables, por fortuna en ambos casos las autoridades correspondientes tienen detenidos a los presuntos responsables. Estamos hablando del sector oriente de la ciudad y del sector quizás el sur de la ciudad también, Colonia Bravo, Ramón Bravo, etcétera, etcétera, y hacia el oriente por el área de las colonias Acoro, Villarreal, que es donde se ha estado presentando este tipo de incidencias y donde traemos la mayor vigilancia al respecto. También se presentaron en 2 fines de semana consecutivos, prácticamente, 15 días de diferencia, 2 homicidios en
con personas detenidas ya, por cierto, de los responsables, según la información que nos proporcionó hoy mismo la Fiscalía del Estado, y que obedeció a temas que tenían que ver con problemática personal entre el agresor y la víctima. Lamentablemente sucedieron esos hechos, lamentablemente con esos resultados, pero bueno, hay una respuesta ya de la autoridad, las personas se encuentran detenidas, hay una de ellas que participó en otro de los homicidios de que usted me habla, que se cuenta ya también con un mandamiento judicial y que seguramente estarán pronto a dar resultados al respecto. Hoy, en lo que va del año, tenemos una incidencia del 50% menos de ese delito en comparación con la misma época o el mismo periodo del año 2022. Y en el caso de los delitos de alto impacto en cuanto a robos, etcétera, traemos una incidencia ahorita reflejada de 1.3 delitos al día, o sea, poco más de un delito por día en promedio, en el promedio mensual de este mes de abril que está por terminar. Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Super Channel 12, Armando López Capeticho. 2:11 p.m. La siguiente información que le vamos a presentar es sobre una situación ocurrida en la región carbonífera de este estado, de nuestro estado, y es que un festejo del Partido del Trabajo terminó en zafarrancho en el municipio de Musquis. En un zafarrancho y batalla campal terminó el festejo que el candidato de la lista plurinominal de diputados locales del Partido del Trabajo, Antonio Flores Guerra, realizó anoche en el salón de la sección 38 de maestros. El empresario carbonero festejaba su cumpleaños y para ello invitó a toda la estructura de maestros y simpatizantes, según lo que él mismo promovió en redes sociales y mediante flyers, para festejar su cumpleaños con cena y baile, en donde amenizó Raúl Hernández Jr., hijo de uno de los integrantes del grupo regional mexicano Los Tigres del Norte. En el festejo asistió también Ricardo Mejía Verdeja, candidato del Partido del Trabajo a la gubernatura de Coahuila. Ante los excesos de alcohol que se presentaron en el evento, grupo de jóvenes comenzaron a liarse a golpes sin importarle que en el lugar hubiera mujeres y niños. En el video se observa cómo hombres se lían a golpes y se escucha el momento en que se rompen botellas de vidrio y comienzan a correr durante la pelea dentro de las instalaciones del salón de la sección 38. Como el candidato plurinominal a diputado local es hermano de la alcaldesa, la policía municipal nunca llegó al lugar a atender la emergencia. 2:13 p.m. y como les comentábamos en la emisión matutina de Telezócalo, el tercer debate entre los candidatos a la gubernatura se realizará este lunes 1 de mayo y ante esto se informa que expulsarán del debate a quien eche porras, además pasarán invitados por tres filtros. El próximo lunes se efectuará el tercer debate entre candidatos a la gubernatura. Es el segundo por parte del Instituto Electoral de Coahuila, hay que aclararlo, para evitar que vuelva a suceder el desorden del primer debate. En el segundo, organizado por el Instituto Electoral de Coahuila, solo ingresarán 265 invitados que pasarán por tres filtros. Además, quienes emitan porras o rechiflas hacia los candidatos serán sacados del recinto. El próximo lunes se efectuará el segundo debate entre candidatos a la gubernatura en el que buscarán corregir las porras y rechiflas en el Teatro Nazas de Torreón, por lo que la Comisión Temporal de Debates redujo el aforo y se controlará el acceso para que no ingrese más gente de la convocada a través de un código QR en los gafetes. Vamos a tener tres filtros en el estacionamiento del Museo del Desierto, donde se checará con el QR que corresponda al nombre de la persona registrada. Luego, afuera del lobby, se hace una segunda revisión y luego ya dentro del recinto personal del instituto constatará que corresponda el número del invitado con la silla que le fue asignada. Así lo precisó la consejera Leticia Bravo. Lo anterior para evitar que vuelva a suceder el desorden del primer debate en el segundo organizado por el IEC este próximo lunes. Además, señalaron que estarán muy atentos a cumplir el reglamento de debates y protocolos sobre el caso de personas del público que provoquen desorden. 2:15 p.m. han transcurrido estos primeros 15 minutos y con esto nos vamos a la pausa, regresamos con más.
La 4T llegó a Coahuila. En mi gobierno no mentir, no robar y no traicionar al pueblo será una realidad. Cerca de la gente y de la mano de ya sabes quién, llevaremos a Coahuila a donde tenemos que estar. Recuerda, el cambio verdadero es Morena. Es Morena la 4T. Guadiana Gobernador, este 4 de junio, vota por el cambio verdadero. Morena, la esperanza de Coahuila. El municipio de Piedras Negras y la Dirección de Seguridad Pública buscan hombres y mujeres con vocación de servicio. Participa en el reclutamiento para pertenecer a la Policía Preventiva Municipal. Requisitos indispensables: de 19 a 39 años, carta de no antecedentes penales, cartilla del servicio militar liberada, RFC con homoclave emitida por el SAT. Más informes al teléfono 878-782-0312. Forma parte de la Policía Municipal de Piedras Negras. Él es Don Rito y los apoyos que recibe se le van en medicinas y consultas porque no tiene una buena atención médica. Como gobernador, impulsaré un gran programa de salud popular para atender a nuestra gente más vulnerable, como Don Rito y su familia. Por ejemplo, con la tarjeta de salud popular tendrán acceso a medicamentos, consultas y estudios gratuitos. Porque la salud de nuestra gente es prioridad. En Coahuila, el cambio es para adelante, porque para atrás y para agarrar vuelo. Manolo Jiménez, gobernador, candidato de la Alianza Ciudadana por la Seguridad. Merlina llega a Piedras Negras, Teatro de la Ciudad. Licenciado José Manuel Maldonado Maldonado. Jueves 4 de mayo del 2023. Funciones 6:30 y 8:30 de la noche. Venta de boletos en Polar Zone, Boulevard Fidel Villarreal número 600, frente al Obispado. Informes al celular 878-703-8089 y 878-137-3577. Merlina llega a Piedras Negras. Son las 2 de la tarde con 17 minutos y vamos a avanzar con más información también de corte político electoral en relación a las campañas proselitistas. Y es que justo este domingo se cumplirá un mes de campañas políticas de aspirantes tanto a la gubernatura como a la diputación local. Y la siguiente información es de Guillermo Ruiz Guerra, aspirante del partido del PRI en coalición con PAN y PRD, y él señaló que de ser diputado será el diputado de las familias, además que legislará a favor de todos. Acompañado de una gran cantidad de militantes y simpatizantes, Guillermo Ruiz Guerra encabezó nuevamente este sábado un crucero en Juan Pablo II y Boulevard República, donde aprovechó para promover sus propuestas y las de Manolo Jiménez, candidato a la gobernatura. El candidato a la diputación local de la Alianza Ciudadana por la Seguridad comentó que desde el Congreso legislará a favor de todos, por eso buscará ser el diputado de las familias. Indicó que dentro de su plataforma política, Amemos Piedras Negras, está el eje de la familia, donde se contemplan una serie de acciones encaminadas al respeto y la integridad de todos los miembros de la familia. Ruiz Guerra estableció que de la mano del próximo gobernador habrá de desarrollar este plan a favor de la parte fundamental de toda sociedad como lo es el núcleo familiar. Aquí en el crucero que estamos todos los sábados con varias a ciudadanos, amigas y amigos de aquí de Piedras Negras que se suman a este gran proyecto, con esta gran fiesta que tenemos los sábados, contribuyendo y aportando las propuestas de Manolo Jiménez y de Memo Ruiz, llevándolas a cada rincón de Piedras Negras. Y hoy sábado pues, amanecimos en el ejido Piedras Negras, estuvimos en el ejido El Moral, en los ejidos en Piedras Negras, en El Moral y en el San Isidro, donde llevamos estas propuestas tan importantes, la plataforma política Amemos Piedras Negras, dentro del eje de las familias, que tanto es necesario seguir apoyando a nuestra comunidad. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. 2:20 PM, Magda Flores, candidata a diputada local por el Partido del Trabajo, continúa con sus recorridos en las diferentes colonias de la ciudad y señaló que los problemas de drenaje son parte de lo que más le expone la ciudadanía. Al iniciar el día 28 de campaña, la candidata a la diputación local por el Partido del Trabajo, Magda Flores, visitó casa por casa la colonia Las Argentinas y recibió las propuestas de la ciudadanía del distrito. Indicó que en este sector
es donde se han tenido algunos reclamos por el derrame de aguas negras tras el colapso del drenaje, algo que se puede apreciar en varios sectores de la ciudad y que genera la molestia de la comunidad. Consideró como lamentable que la gente viva en estas condiciones, por lo que hace un llamado a quien corresponda atienda la problemática y se mejore la calidad de vida de estas personas. Señaló que de igual manera sigue promoviendo otras propuestas que tienen que ver con la salud y la seguridad, donde también siguen los señalamientos de la población por detenciones arbitrarias. Vamos por el día 28, por la liberación de Coahuila, la liberación de Piedras Negras, por la liberación del Distrito 2. Pues seguimos recorriendo las ciudades, seguimos recorriendo las colonias. Hoy estamos aquí en las Argentinas y bueno, pues nos seguimos encontrando con un problema que es, pues ahora sí que demasiado crítico, lo que es que todo el drenaje está colapsado por donde quiera, en cualquier colonia que uno vaya. Estamos viendo ahorita aquí las lagunas que están aquí en las Argentinas, en la última calle también está colapsado el drenaje. Es inhumano que la gente tenga que vivir día con día entre las aguas negras del drenaje. Eso es lo que dejó, pues ahora sí le hago un llamado al candidato del PRIAN, que eso fue lo que dejó como director de CIMAS, colapsada la ciudad en todas las colonias con el drenaje. ¿Qué otras peticiones le sigue haciendo la ciudadanía en sus recorridos? Pues bueno, nos siguen haciendo las peticiones de, pues lo mismo, ¿verdad? También lo de salud en los hospitales, el medicamento, la seguridad. En seguridad, bueno, más bien la inseguridad que viven, ¿verdad? Donde las corporaciones policíacas pues recogen a las personas que vienen del trabajo, las revisan, pues no es correcto tampoco que hagan eso, que las corporaciones policíacas, con sentir el derecho de que tienen de parar a cualquier ciudadano y con el derecho de revisarlos, eso no está bien. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. Avanzamos con más información. Claudia Cedillo es candidata también a la Diputación Local, pero por el partido Movimiento Ciudadano. Ella señaló que buscaría un acercamiento con las cámaras empresariales de la ciudad. Tras retomar su campaña luego de ausentarse un par de días por cuestiones personales, Claudia Cedillo retomó su campaña proselitista con un recorrido por la Colonia Real del Norte, donde sigue promoviendo sus propuestas de trabajo. La candidata a diputación local por el Movimiento Ciudadano indicó que buscará tener un acercamiento con las diferentes cámaras empresariales y organismos de la ciudad para platicar con sus integrantes. Indicó que es importante escucharlos y conocer sus inquietudes y propuestas, las cuales estarían enfocadas al tema económico y cómo seguir mejorando este rubro tan importante. Por otro lado, dijo que hasta el momento ningún otro candidato ha manifestado su interés en participar en el debate, el cual ya se ha solicitado a las autoridades electorales. Yo creo que es importante llegar a todos los puntos. De hecho, estaban pactados para la semana pasada, pero pues como tuve unas cosas que hacer fuera de la ciudad, estuve nada más 2 días fuera y ya regresé, entonces estoy incorporándome, pero tengo toda esta semana muy ocupada y pues obviamente buscaremos el acercamiento también con estos organismos, por supuesto, que están abiertos para todos, ¿no? Para llevar las propuestas de todos los candidatos, que es lo más importante. Importante también escuchar las peticiones que ellos puedan tener. Así es muy importante porque pues son organismos que ayudan a la sociedad, ¿verdad? Que tienen un papel muy importante, entonces es muy importante, aparte de llevarles nuestras propuestas y escuchar y saber que realmente no se les ha dado solución o qué es lo que realmente buscan para mejorar este tipo de situaciones. ¿Estas reuniones las podrías tener esta semana ya solicitado? Primeramente Dios, yo creo que esta semana o la siguiente, ya que esta semana estoy un poquito saturada mañana y tarde, pero si encuentro algún espacio, yo creo que, y ellos también nos coordinamos, sería esta semana o la siguiente. Comentamos también que en el tema del debate, pues nadie, a excepción tuya, ha levantado la mano para querer participar y hacerlo, ¿no? Así es, yo creo que esto se fue para el JEC había puesto fecha, creo, no, ahorita voy a checar con el abogado y pues yo estoy puestísima para que sí esté el debate y se haga un hecho, ¿no? Entonces, ojalá y todos los participantes puedan unirse. Voz informativa, Ángel Robles Estrada.
Son las 2 de la tarde con 25 minutos. Sería muy interesante que realmente se concrete un posible debate entre candidatos y candidatas a la diputación local. Esto permite de algún modo que la ciudadanía escuche de primera mano la información sobre sus propuestas, qué es lo que ellos podrían ofrecer como legisladores representando este distrito 02, y ojalá y se concrete. Mañana, como comentábamos hace un momento, finaliza el primer mes de prácticamente 60 días de campaña. Les resta todo lo que será el mes de mayo, ya que finalizarán las campañas políticas el próximo 31, 3 días antes de que se realice la jornada electoral el próximo 4 de junio. Y bueno, vamos a pasar con la siguiente información. El municipio tiene en cartera más empresas y comercios que están interesados en invertir en esta ciudad. En los próximos días, autoridades municipales se reunirán con inversionistas interesados en atraer sus capitales a Piedras Negras, adelantó el director de Desarrollo Económico y Turístico Municipal sin poder abundar en detalles. Sin embargo, René Ramírez Villarreal estableció que esa es una muestra del interés que esta frontera despierta, tanto en el rubro industrial como comercial, esperando que las condiciones sean favorables para concretar su instalación. Si bien son decisiones que toman los mismos inversionistas, aseveró que se les hacen ver las ventajas y competitividad que tiene la ciudad, así como otros factores como la seguridad, la ubicación y los espacios disponibles. Ramírez Villarreal señaló que son negociaciones que toman su tiempo. Sin embargo, confió en que todos esos factores que tiene a favor la localidad permitan en los siguientes meses confirmar su llegada. ¿Cuántas empresas han tocado la puerta actualmente de la Dirección de Desarrollo Económico, René? Mira, son varias. Constantemente a la semana nos llegan solicitando información. Próximo tendremos una visita también de algunas personas que desean invertir. Y pues nosotros estamos hablando pues de lo que es la ciudad, obviamente con los espacios que se tienen y con las virtudes y obviamente con la competitividad que se maneja acá en el norte de Coahuila y las bondades que tenemos para que obviamente lleguen más trabajadores, más empresas. Por el lado comercial, ¿se tiene también ese mismo interés en gran medida o es todavía un poco menor, René? No, también la parte comercial yo creo que es importante. Recuerda que nuestra economía está sustentada en la parte industrial y en la comercial y cada vez cobra más importante relevancia como generadora de empleos la parte comercial y de servicios. En ese sentido, pues tendremos que tener todos los espacios para que se pueda lograr. ¿Y este año se espera que pudieran consolidarse algunos grandes proyectos comerciales que por diversas circunstancias se han visto atrasados, no? Pues probablemente, esperemos nosotros que se concluyan y que lleguen más. Nosotros siempre estamos a la expectativa de lo que vayan deseando y lo que vayan necesitando. Tenemos una ciudad muy, muy competitiva que podemos ofertar y competir con otras ciudades muy grandes y que para ello, pues, la manera de invitarlos y de que se consoliden pues es durante el trabajo y la promoción que hemos estado realizando. Voz informativa, Armando López Capeticho. Son las 2 de la tarde con 28 minutos y con esta información nos vamos al siguiente corte. Regresamos con más noticias. En Coahuila vivimos seguros y en paz. Por eso en esta elección hay dos caminos. El que llevamos hasta ahora y en el que seguiremos blindando Coahuila con más prevención, proximidad, inteligencia y fuerza. O el camino de los que quieren venir a transformarnos en un lugar inseguro y violento, como ya lo hicieron en otros estados del país. Como gobernador voy a defender con todo la paz y tranquilidad de nuestras familias. Aquí la seguridad va para adelante porque para atrás ni para agarrar vuelo. Manolo Jiménez, gobernador, candidato de la Alianza Ciudadana por la Seguridad.
Manolo Jiménez, gobernador, candidato de la Alianza Ciudadana por la Seguridad. Faltan 29 minutos para las 3 de la tarde y avanzamos con más información. Una entrevista concedida a Super Channel 12 por Francisco Contreras Obregón, director de Protección Civil y Bomberos. Él habló sobre lo importante que es la prevención de los accidentes, de los siniestros, pero también lo importante que es siempre contar con los equipos necesarios. Aunque actualmente se cuenta con el equipamiento necesario para atender las contingencias y emergencias que se presentan en la ciudad, cualquier aporte que se reciba siempre será positivo, consideró José Francisco Contreras Obregón. El director de Protección Civil y Bomberos aseguró que en los últimos años se han hecho inversiones importantes para dicha dependencia. No obstante, la prioridad no es tener más equipos, sino mejorar en cuanto a la cultura de la prevención. Y es que apegarse únicamente al equipamiento significa ser solo reactivos, por lo que se le da prioridad a los conocimientos y preparación que tenga tanto el personal de Protección Civil como todos y cada uno de los elementos de bomberos. Asimismo, el comandante Contreras señaló que es algo que se busca fomentar entre la ciudadanía, con el propósito de ser una comunidad preparada para cualquier situación, sobre todo con los antecedentes que en ese sentido tiene esta frontera. Pues como siempre lo he dicho, nosotros estamos sujetos a lo que se nos proporcione. Lo que nos den, nosotros trabajamos, nunca está de más. Hay equipo como pues, los mismos camiones que tenemos de protección personal inclusive. Pero más allá del equipo son los conocimientos que se tengan en eso. Le apostamos más a la prevención que a la reacción. Podemos ser muy reactivos y tener todo el equipo del mundo, pero tratamos de ser un poquito más preventivos, como lo marca inclusive el programa estatal de protección civil, que aunque ya está terminando la administración, fue uno de los ejes que se dio por parte del señor gobernador y de la misma administración de aquí del municipio. Entonces, Protección Civil como un ente preventivo le apuesta más a la prevención que a la reacción. Sin embargo, pues existe un brazo operativo que es Bomberos para reaccionar. Entonces nunca está de más todo el equipo que se nos proporcione, todo el equipo lo podemos utilizar. Voz informativa, Armando López Capeticho. 12 de la tarde con 33 minutos, Noé Guerrero Banderas, gerente de Cimas, habló sobre cómo se habrá de garantizar el abasto de agua potable en esta ciudad, sobre todo en el periodo de canícula. Aunque todavía no se ha notado un aumento en el consumo de agua, debido a que las temperaturas no han estado tan calientes, el Sistema Municipal de Agua y Saneamiento está listo para enfrentar el verano y en particular la canícula. Lo anterior fue revelado por el gerente del organismo operador, Noé Guerrero Banderas, quien aseveró que se tiene el abasto de agua suficiente, proveniente del río Bravo, para cubrir las necesidades de la población. Aseguró que además, desde el mes de enero se han venido realizando, a manera de prevención, labores de mantenimiento en la infraestructura del sistema para evitar fugas y desperfectos que interrumpan el servicio. Guerrero Banderas estableció que si bien la Comisión Nacional del Agua coloca Piedras Negras en sequía severa, aún se tiene agua suficiente y únicamente se debe hacer un uso responsable por parte de la sociedad. Sí, estamos trabajando desde el mes de enero precisamente en ese tema que nos ocupa también de manera importante. Y bueno, tenemos calculado que el desabasto de agua no se presente en esta próxima época de verano. De hecho, si ustedes pueden observar la parte de agua, como pueden, en el río Bravo, no sé si han advertido que lleva un poquito más de cauce, de corriente, y es precisamente porque de la presa La Amistad están ya vertiendo, están abriendo las compuertas y nos están vertiendo ya aproximadamente 250 litros por segundo. Entonces esta parte pues es un síntoma de que hay agua ahorita en la actualidad. Esperemos que esta parte de que tenemos agua no nos afecte posteriormente con una posible sequía, ¿verdad?
que se puede presentar, pero estamos las presas están en su máxima capacidad y creemos que no va a haber desabasto de agua, aún con una sequía que se pudiera presentar en el próximo verano. Ahorita actualmente estamos, según la Conagua, en D2, que es severa, que es sequía severa, pero que es nada más para el efecto de que el usuario, el ciudadano, pues procure cuidar el agua, ¿verdad? Por parte de CIMAS, vamos a hacer la extracción que hacemos diariamente, que son 1,200 litros por segundo, y tratar de que nuestra infraestructura en las plantas 1, 2 y 3 pues estén en óptimas condiciones. Voz informativa, Armando López Capeticho. Faltan 23 minutos para las 3 de la tarde y vamos con los ganadores del certamen Llantatón, este que organiza el municipio a través del Departamento de Imagen Urbana y Ecología. En el marco de la celebración del Día del Niño, este sábado se llevó a cabo la premiación de la campaña del Llantatón a todos los pequeños que cumplieron con depositar 100 llantas, así como material PET. El director de Imagen Urbana y Ecología, Juan Olvera, agradeció el apoyo que los padres de familia les brindaron a sus hijos para poder reunir la cantidad de neumáticos, pero sobre todo por sembrarles la semilla del cuidado del medio ambiente. Indicó que en esta segunda edición del programa se lograron recolectar 17,000 llantas y 700 kilos de plástico, material que ya no ensuciará ni contaminará las calles de la ciudad. Agradecerles más que nada a los padres que siembren esta cultura en sus niños, en querer más a nuestro Piedras Negras, en tener una llanta y una botellita de PET menos en nuestra ciudad, para generar una mejor imagen y no tener problemas de salud y problemas que generan este tipo de basura. Comentarle a los compañeros de Presidium que hoy tenemos a 166 niños, niñas y sus padres que colaboraron en esta actividad que al igual que el año pasado se llevó, en el cual, bueno, cambió en esta ocasión, aparte de las 100 llantas que cada uno de ustedes trajo, también se trajo PET, se juntaron más de 17,000 llantas, más de 700 kilos de plástico PET, plástico y llantas que ya no tendremos en nuestra ciudad ni en los espacios públicos y mucho menos en nuestros arroyos. Comentarle también, licenciada Norma, que con estos esfuerzos, con la colaboración de la ciudadanía, es una de las maneras en las que podemos seguir teniendo una ciudad cada vez más limpia, con el trabajo de los padres, de los niños y del trabajo en el que se suma como Frontera Limpia para llevar a cabo este trabajo, al igual que los compañeros del Green Tech Osos, que siempre pendientes en las actividades que tiene a bien el municipio. Agradecerle, licenciada Norma, también en promover este tipo de actividades para generar en nuestros niños esa cultura que se necesita, esa educación ambiental, para poder tener cada vez una ciudad más limpia y una mejor ciudad. Agradezco a todos a quienes participaron. Por su parte, el representante de la empresa Frontera Limpia, Ignacio Guajardo, dijo que gracias a la tarea de los niños se logra un doble impacto en la comunidad. Primero, retirar llantas y plástico de las calles. Por otro lado, mencionó que también se evita la acumulación de basura y de objetos que favorecen a la proliferación de algunas enfermedades, por lo que se trata de un programa que es todo un éxito. Como representante de la empresa Frontera Limpia, agradecer al municipio de Piedras Negras por invitarnos a participar en este importante programa que ha venido desarrollando el municipio en estos años, y en donde con la contribución de los niños se logra un doble impacto. Primero, retirar llantas de las calles de la ciudad que impactan en el entorno urbano, y con la tarea de los niños pues mejoran y retiran un problema que sucede en algunas ocasiones en las calles de la ciudad. Y por otra parte, principalmente, retirar un problema que se genera en sus propias casas al haber llantas ahí acumuladas que luego generan problemas de salud hacia la familia de ustedes. Es en ese sentido que con mucho gusto la empresa participa coordinadamente con el municipio para que con estas acciones, por un lado, las calles
tengan una mejor imagen urbana y por otro lado las viviendas se vea disminuido el impacto en problemas de salud. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. Y son las 2 de la tarde con 41 minutos, inicia un puente escolar por el Consejo Técnico. Este viernes no hubo clases en las escuelas de educación básica, pero tampoco habrá clases este lunes. El calendario escolar, y en esta ocasión, este viernes inicia un gran puente escolar por celebrarse el Consejo Técnico Escolar, seguido por un inhábil el lunes 1 de mayo y 5 de mayo por la Batalla de Puebla. Así lo dio a conocer el profesor David Pérez. El supervisor de escuelas del estado dijo que es un gran puente que le sigue la semana entrante muy corta porque solo tendrán clases el martes, miércoles y jueves, ya que el viernes 5 de mayo es inhábil por conmemorarse un aniversario más de la Batalla de Puebla. Mencionó que en el mes de mayo vienen algunos días de asueto desde el viernes 5 de mayo, el 10 de mayo que le dedican a las madrecitas y el 15 de mayo que es el día del maestro. Mayo siempre viene con algunas sorpresas, ¿verdad? El magisterio no es el facultado para elaborar ahora sí que el calendario escolar, pero bueno, por ley, la próxima semana estaremos como con día inhábil, el día 1 y el día 5. Nuestros alumnos van a estar trabajando de manera regular hasta el día de hoy y se va a cumplir también con la actividad de realización de consejo técnico escolar el día de mañana en su jornada acostumbrada, ¿verdad? De las 8 de la mañana a las 13 horas. Y entonces estaremos el día lunes disfrutando del día 1 de mayo, ¿verdad? Que pues bueno, también tenemos que acudir a una ceremonia por el día del trabajo, pero pues bueno, ya como es conocido, le digo, en el mes de mayo vienen días inhábiles, que mucha gente, ¿verdad?, dice que son días de descanso para el magisterio. Nosotros no somos los facultados para elaborar el calendario escolar. El calendario escolar lo elaboran de acuerdo a la Ley General de Educación, las autoridades competentes, y pues bueno, ¿verdad?, los gobiernos acatan las indicaciones y de alguna manera se disfruta, claro que sí, el magisterio, pero son más los alumnos los que se benefician que nosotros. Con imágenes de Víctor Paralelo para Super Channel 12, Hilda Aguilar. Nos vamos con esta información a la última pausa comercial y regresamos con la parte final. El gas más seguro, el gas natural. Conagás te recomienda, revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagás. Oye, Tejano, ¿está con toda esta carne? ¿Dónde la compraste? En El Mirador. Son 4 sucursales, pura carne de calidad. Somos los únicos que tenemos licencia para vender pura carne de calidad. Carne de San Juan, todo lo que quieran, pura calidad de San Juan. Y también tenemos sazonadores El Mimbre para que los sazones bien matón en El Mirador. ¡Pura calidad! Si supiera todo lo que me ahorro por cargar en Pemex, no hombre, ya me estaría pidiendo que la lleve a pasear por la pulga y después por un elote. Nada más que luego no, ya no me va a quedar para las caguamas. Gordo, ¿estás pensando en otra? ¿Qué le digo? ¿Que pienso en lo mucho que ahorro en Pemex y me sobra para las caguamas y el bistec? No, ni más.
Sí, mi amor, estoy pensando en otra. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrala en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. Chevrolet Aveo 2024 ya está aquí. Su total rediseño te encantará y todo su equipamiento te sorprenderá. Smartphone Integration, cámara de reversa, panel de instrumentos 3.5. Te esperamos en Heroico Colegio Militar, Colonia Las Fuentes. Chevrolet Río Grande. Faltan 13 minutos para las 3 de la tarde y continuamos con la recta final de la información. Esta semana el obispo Alonso Garza Treviño participó en un encuentro de 40 obispos mexicanos con el Papa Francisco en Roma. Dentro de esta reunión, estos encuentros, se plantearon diferentes temas que involucran a la situación que se vive actualmente en México y también en esta diócesis que encabeza Monseñor Alonso Garza. En marco de la visita que alrededor de 40 obispos de México realizan a la ciudad de Roma con la finalidad de recorrer varias dependencias de la Iglesia Católica dentro de la Ciudad del Vaticano, este jueves se logró una productiva reunión con el Papa Francisco, declaró Monseñor Alonso Garza Treviño. El obispo de la diócesis, quien forma parte de la comitiva, dijo que durante cerca de 3 horas el sumo pontífice escuchó sobre las diferentes realidades que existen en el país, mientras que él mismo hizo algunas preguntas acerca de México. Mencionó que los temas que se abordaron con su santidad fueron acerca de la familia, los sacerdotes, las vocaciones, las dificultades de la violencia y de las drogas, así como de la realidad de la migración en México. Monseñor Garza Treviño dijo que durante este encuentro el Papa Francisco mostró mucho interés en todo lo que se le presentó, al tiempo que ofreció sus consejos y orientación. Este jueves hemos tenido la oportunidad de estar con el Papa Francisco. Nos dedicó alrededor de 3 horas. Todos los que quisimos hablamos con él y le fuimos presentando diferentes realidades de nuestra patria. Él también nos hacía algunas preguntas muy concretas de cómo estaba México. Con el Papa tocamos el tema de la familia, de los sacerdotes, de las vocaciones, también las dificultades de la violencia y de las drogas, y concretamente nos extendimos en el tema de los migrantes, con toda la realidad que existe en México y también con las formas como la Iglesia apoya en este trabajo. El Papa se manifestó muy interesado en todo lo que le presentamos, nos dio siempre sus luces, sus consejos, sus orientaciones. Con imágenes de edición de Jesús Licona para Super Channel 12, Edmundo Garza Lara. Faltan 11 minutos para las 3 de la tarde y se llegó la fecha. Este 27 de abril comenzó operaciones la empresa Aerus en Piedras Negras. Estuvo en la ceremonia de inauguración la presidenta municipal Norma Treviño Galindo. También estuvo la secretaria de Turismo Azucena Ramos Ramos. La alcaldesa Norma Treviño Galindo, acompañada de la secretaria de Turismo Azucena Ramos, encabezaron el vuelo inaugural Monterrey Piedra Negra de la empresa Aerus, el cual se hizo a través de un avión Cessna Caravan para 9 plazas y que aterrizó en el aeropuerto internacional de esta frontera cerca de las 5:45 de la tarde. El primer vuelo fue recibido por representantes de organismos camarales, de agencias de viajes, empresarios y autoridades locales y de Golpaz, luego de que la aeronave pasara por un arco de agua arrojado por 2 extinguidoras del Departamento de Bomberos. En su mensaje, la alcaldesa Norma Treviño destacó que la llegada de la línea Aerus permite cubrir la necesidad de conectividad nacional que demanda Piedras Negras y la región norte. Estamos convencidos
que este nuevo proyecto traerá grandes beneficios a la zona norte de Coahuila, con un transporte aéreo que cumple con los más altos estándares para ofrecer un servicio confiable, seguro y de calidad a los usuarios, que pudimos constatar desde el momento del abordaje. Agradezco al administrador del aeropuerto, Juan Roberto Wong, por las facilidades otorgadas para hacer posible este evento inaugural y por estar al pendiente de todo el proceso. Licenciada Azucena Ramos, muchas gracias por tu apoyo. Por tu conducto, haz extensivo nuestro reconocimiento al gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís por ser un gran aliado para consolidar esta oportunidad de conexión aérea con la ciudad de Monterrey y, sobre todo, por contribuir en todo momento con el municipio al desarrollo económico y turístico de Piedras Negras y de la región. Por su parte, Javier Herrera, director ejecutivo de Aerus, reconoció que la ruta Monterrey-Piedras Negras se tenía considerado como parte del modelo de negocio de la empresa ante la necesidad de la conectividad entre ambas ciudades. El funcionario de la empresa aérea destacó que la posibilidad de ofrecer hasta 3 frecuencias diariamente permite ir y regresar a Monterrey en un mismo día o bien conectarse con otra ciudad del país. Esta ruta de Monterrey-Piedras Negras pues siempre la teníamos considerado dentro de nuestro esquema de negocio, nuestro modelo de negocios. Veíamos realmente la necesidad de la conectividad entre Monterrey y esta frontera. Como bien comentaron, este nivel de frecuencias, este tipo de aeronaves que nos da la posibilidad de tener hasta 3 frecuencias diarias, pues hace que tu transporte puedas ir y venir el mismo día a Monterrey o puedas conectar este otro destino más allá de Monterrey y que tu transporte al final de cuentas sea más eficiente. Pero bueno, hace 4 años que empezó este proyecto con la idea de conectar nuevamente destinos que no contemplamos por otras aerolíneas. Asimismo, la secretaria de Turismo de Coahuila, Azucena Ramos, afirmó que el inicio de operaciones de Aerus representa una novedosa oferta para quienes desean viajar de Piedras Negras a Monterrey y viceversa. Reconoció que la apertura de estas nuevas rutas sin duda fortalecerá el crecimiento y desarrollo de varios municipios del país para de esa manera seguir impulsando las diferentes actividades económicas. Con este vuelo, Aerus avanza en su plan inicial que busca cubrir las necesidades de transporte aéreo en diferentes regiones, con lo que se convierte en una novedosa oferta para quienes desean llegar a Piedras Negras o viajar desde esta frontera a Monterrey. Felicito a la aerolínea por la visión de abrir nuevas rutas que fortalecerán el crecimiento y el desarrollo de varios municipios del país, a quienes les hacía falta estos vuelos para continuar impulsando el comercio, el turismo y múltiples actividades económicas. Aerus es una empresa de crecimiento innovadora y con un modelo basado en la sustentabilidad, con objetivos muy, muy claros, y es por ello que estamos seguros que ser parte de tan importante proyecto será de gran beneficio para la región norte de Coahuila. Con imágenes de edición de Salvador Hernández para Super Channel 12, Edmundo Garza Lara. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrala en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. Dos de la tarde con 54 minutos. Gracias por estar aquí con nosotros en Telezócalo Vespertino. Estamos a punto de finalizar, pero antes veamos la información del pronóstico del tiempo. El día de hoy se puede esperar la máxima de 28 grados, cielo completamente soleado y despejado. Ráfagas de viento que pueden alcanzar los 50 kilómetros por hora del noroeste, mientras que por la noche se puede esperar la mínima de 12, el cielo despejado y ráfagas de viento que pueden ir a 20 kilómetros por hora. Ya en estos momentos nos encontramos a 25% de humedad, ráfagas de viento que van a 15 kilómetros por hora y la temperatura actual en los 25 grados centígrados. Para el día de mañana, máxima de 33, la mínima a los 17, el lunes máxima de 35, la mínima en los 19. En ambos días, ráfagas de viento que pueden alcanzar desde los 45 a los 55 kilómetros por hora. Martes, cielo nublado, máxima de 29, la mínima a los 19, ráfagas de viento que pueden ir a 35 kilómetros por hora. Miércoles y jueves, cielo completamente nublado, en ambos días 20% de probabilidad de lluvia. La máxima puede variar entre los 29 y los 33 y la mínima entre los 21 y los 22 grados centígrados.
Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Gracias por haberme acompañado. Mi nombre es Janet Magadán. Gracias y que disfrute de su tarde. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrala en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. Faltan 4 minutos para las 3 de la tarde. Finalizamos esta emisión vespertina de Telezócalo en este sábado 29 de abril. Agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Y Janet, hoy te veniste muy ad hoc a las fechas, dado que este domingo será la celebración del Día del Niño y venías vestida de pirata. De pirata, así es, por supuesto, se siente muy bonito poder ver a todos los nenes felices y contentos, y sí. Pues bueno, si nosotros les damos una sonrisa, pues qué mejor, ¿verdad? Sí, por ahí hay todo un tema en relación a la celebración del Día del Niño. Crecimos muchas generaciones con este día así, uh-huh. Y al parecer hay cambios ahora. Por ahí se ha escuchado que será considerado el Día de la Niñez, de una u otra forma, el Día del Niño o de la Niña. Muchas felicidades a todos los niños de Piedras Negras. Con esto nos vamos y los esperamos en punto de las 6 de la tarde. Que pasen un excelente día. Zócalo Piedras Negras presentó. Este programa es presentado por Primer Piso Food Park. Visítanos de martes a domingo después de las 6 de la tarde, de lunes a viernes. Los sábados y domingo después de las 5 de la tarde. Primer Piso Food Park te va a encantar. 5, 4, 3, 2, 1. Estás a punto de experimentar la mejor batalla musical. All the hits. Are you ready? Let's go. Latin Top 94.5. ¿Quién sube? ¿Quién baja? ¿Quién se mantiene? Esta es la lucha en la que solo los mejores ocuparán las posiciones más privilegiadas del ranking urbano. Latino. Latin Top 94.5. Comenzamos. Latin Top 94.5. El top latino de Dinámica 94.